Lindas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Livia Rodríguez y para hoy les tengo un tutorial bien chévere. Y es porque hoy, 21 de marzo, es oficialmente spring, primavera. Ya veo todo esto lleno de flores hermosas y maravillosas. Y me encantan las flores. Las rosas blancas son mis favoritas. Todo lo que sea blanco así, en cuanto a rosas y naranjas y fucsias y morados, me encanta. Y decidí hacer un atardecer, anochecer, amanecer en tonos morados y dorados, y creo que esto es algo que realmente ustedes lo pueden utilizar y lo pueden archivar. Y si tienes los ojos marrón, color miel, se te va a ver increíble, te vas a ver maravillosa. Pero antes de mostrarte cómo hacer este tutorial, quiero que por favor te suscribas a este canal y seas parte de mi comunidad. Interactúa conmigo, habla conmigo, dime hola, ¿cómo estoy? Pregúntame lo que quieras. Pero no se te olvide que esta semana seguimos teniendo una cita aquí en YouTube, así que yo te voy a estar esperando por aquí. Deseo que tengas un lindo día y vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Cuando trato de hacer un tutorial con voiceover, realmente como que no me salen las palabras, es un poquito complicado. Así que voy a hacer este tutorial lo más rápido posible para que ustedes lo disfruten. Y hoy es el primer día de spring oficial. ¡Yes! Ya siento el verano. Para preparar mi piel voy a estar utilizando algo nuevo. Bueno, no es algo nuevo en mi colección, pero ok, ustedes me entienden. No lo utilizo frecuentemente. Y es el Revitalift Magic Blur de L'Oreal. Ok, luce así. Y esto promete acabar con mis poros pronunciados. Y tiene una consistencia así como esponjosita de silicón. Así que no voy a estar utilizando mucho porque no sé cómo va a reaccionar debajo de mi maquillaje. Ok. Lo voy a estar colocando así. Sí veo que sí han desaparecido mis poros. Yo no sigo ningún tipo de tendencia realmente, y tampoco las temporadas. Realmente me gusta lucir lo que quiero y lo que me hace feliz. Pero hoy me siento así como que un poquitico en tonos dorados y morados y un poquitico de naranja, así que creo que para eso es donde van los tiros de hoy. Como no sé cómo va a reaccionar este primer, voy a estar colocando un poquitico de setting powder de Essence en las zonas en donde realmente me coloco más grasosita. Y esto es un tip que les doy a título personal. No se lo digan a nadie. Voy a estar utilizando la base Fit Me de Maybelline. Soy una persona básica. Sí, soy una persona. Es que a mí me gusta, cuando estoy enamorada de un producto, pues quedarme con ese producto. Y siento que este color, que es el 250, me va perfecto. Porque tiene un tono amarillo súper lindo, cálido. ¿Qué más le puedo decir? ¡La amo! ¡La amo! Vamos a seguir con el resto de nuestra cara. Vamos a hacer nuestra cara. Sí, vamos a hacer la cara. Y voy a estar utilizando, no puedo hacer mis cejas, tengo que hacer mis cejas primero porque si no me da algo. Yo siempre comí aguas extrañas. Eso es algo característico de mí. No puedo estar sin cejas, no puedo. Voy a estar utilizando el concealer el corrector de LA Girl Pro Conceal High Definition en el número Pure Beige. Cuando se me acabe este corrector, me voy a sentir tan triste como cuando se me acabó el Fit Me de Maybelline. ¡Oh, look! Este color, ¡qué bello! ¡Oh! Ok, rápidamente voy a sellar mi corrector con mi polvo, por supuesto, de Essence. Esto yo no se los voy a seguir diciendo, porque es redundar.
Para sellar el resto de mi cara, utilizaré el Stay Matte de Rimmel. Y sellar el resto de mi cara, así. Utilizaré el bronceador de MAC en el número A95 para broncear mi cara. Y para darle definición. Realmente me encanta esta brocha de Etos. Es la Highlighting Brush para broncear mi cara y para sellar mi corrector. Me encanta, se la recomiendo. Búsquenla, cómprenla. Intensificaré un poco mi bronceador con este Big Bow de New York Color. Aplicaremos el rubor y estaré utilizando esta belleza de Primark. Y realmente este color me encanta. Que se pierde también con el bronceador. Ok, ya con nuestra cara bastante avanzada, vamos a movernos a los ojos y estaré utilizando el color Sustenance for Love de la paleta de Sueva Cocoa Blend Palette. Lo estaré aplicando en toda mi párpado para calentar. Les quisiera recomendar alguna sombra moradita, pero realmente la que tengo en mi colección es de alguna paletica random que conseguí por allí. No tiene realmente ningún nombre, no sé en dónde ustedes la pueden ubicar. Así que si quieren recrear este look, ubiquen alguna sombra morada, lo más parecido a lo que yo voy a estar utilizando, o ustedes cojan el color. Voy a colocar esa sombrita morada que conseguí en toda mi cuenca. Ay, me gusta. Voy a estar utilizando el tono Mountains of Gold de Makeup Revolution. Esto es una mono shadow, ¿ok? Y luce así. Humedecí un poquito el pincel para tener mucho más pigmento. Wow. Wow, realmente parece una montaña de oro, qué lindo. Oh, yeah. Ok, vamos a movernos ahora a nuestras pestañas inferiores y realmente vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos en nuestro párpado superior. Terminé completamente mis ojos, le apliqué rímel y pestañas postizas y me delineé los ojos. Ustedes saben que yo tengo alergia a delinearme los ojos, pero vamos a perfeccionar este look. Vamos a iluminar nuestra cara, por supuesto, porque ¿cómo no vamos a iluminar la cara? Si eso es lo mejor. Vamos a tocar la ceja. Los labios quiero hacer algo así como que bastante glossy. Voy a estar aplicando un poco más de rubor y utilizaré esta paleta de Action. Ustedes saben que he estado adorando estos. De todo tan lumínico. Ok, mis lindas, y esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. No se olviden de que si les gustó este videito le den un like. Y si ustedes no se han suscrito a este canal y sienten alguna conexión conmigo, por favor, háganlo. Yo subo videos todas las semanas y te estoy esperando aquí. Tenemos una cita aquí para vernos, para encontrarnos, para decirnos hola, para darnos consejitos, para conectar, para interactuar, para estar junticos, para que seas parte de mi comunidad. A mandar un besito a todos ustedes, que tengan un día maravilloso y adiós. Besos. ¡Mua! ¡Miau!